Suscríbanse, loco. Una cámara de seguridad graba una espeluznante imagen flotando sobre un desguace. Extraños cuentos que surgen sobre los lugares más encantados del mundo. Alguien me hizo una foto con mi cámara y no fui yo. Voces incorpóreas grabadas. Hilachas de ectoplasma. Extrañas imágenes. Y círculos de luz que aparecen en cinta después del hecho. ¿Hay que llamar a los cazafantasmas? ¿O solo tenemos que ir al médico? Cuando la ciencia y lo sobrenatural chocan. Esta noche vamos a contar una historia de Argentina. Una historia sobre un espíritu que corrompe el alma de quien lo presencia. La leyenda del tomatín legendario. Nuestro afamado investigador Iván Nociolino se dirige hacia el seminario de Capitán Bermúdez, al encuentro del padre Limación, quien había arribado desde Italia hacía unas pocas horas. En esta recóndita ciudad esperaban hacer visible y mostrar al mundo la historia del tomatín legendario, un ente oscuro que habita en las profundidades del cementerio local en Barrio Copelo. Nadie suponía las horribles sensaciones que estaban a punto de presenciar. Ellos creían que esta historia estaba terminada, pero solo estaba comenzando. ¡Oh, santos cielos! Es un honor conocerlo, padre Limación. Lo hemos estado esperando. Buenas noches. ¿Cómo fue su viaje desde el Vaticano? Bastante difícil. Preparándome para confrontar este problema esta noche pesada de frío. Vamos. Cuéntenos más, padre Limación, de a qué nos estamos enfrentando. Créame que mi equipo tiene mucho miedo de enfrentar esto. Está bien, ¿qué tema? Bueno, es la primera vez que tengo el encuentro con este espectro. He tenido un encuentro hace 3 años. Ha dejado secuelas en mi cuerpo y en mi mente, y en mis ayudantes también. Por eso he decidido convertirlo solo, para que la demás gente no se perturbe y seguir yo con mi propio camino. El Vaticano, ¿cómo ha tomado su decisión de volver a enfrentar a este demonio? El Vaticano no estaba conforme con mis decisiones. Pero es algo que tengo que hacer por el bien de la humanidad y por el bien de todas las almas que está perturbando este espectro. Desde ya le agradecemos por su colaboración. Nuestro equipo está muy asustado, pero está dispuesto a dar incluso hasta su vida con tal de solucionar este problema que aqueja al pueblo. Haremos lo posible por solucionar el problema. Espero que nadie salga herido ni perturbado en el camino. El padre Limación tiene una vasta carrera en encuentros paranormales y es el enviado directo del Vaticano para casos especiales. Gracias a él, han podido eliminar los espíritus de casas embrujadas y ha podido restituir las mentes que han corrompido los espíritus malignos. Estamos esperando a nuestro especialista en ultrasonido y radiofrecuencias. Es un experto en la materia y ha sabido encontrar varios puntos calientes donde han aparecido estos espíritus. He recibido muy buenas referencias de este muchacho. Está muy emocionado de conocerlo, padre Limación. Claro que sí. Por fin lo has conocido, Maurito. Un placer conocerlo, Mauro. La verdad que estamos emocionados por este momento. Es un trabajo muy duro, pero alguien tiene que hacerlo. Algo tiene que hacerlo. Y este es el mejor equipo más preparado de todo el país. Porque van a trabajar en NASA. Exactamente, hermano. Claro. Más cuando estamos hablando del tomatín legendario, una leyenda. Es una leyenda la zona. Hola, yo soy Juan Manuel García. Cuando era chiquito, tenía aproximadamente 12 años. Fui al cementerio de Copelo. Bueno, de grande también voy. Fui al cementerio de Copelo y me crucé algo monstruoso, se podría decir. Perdí a mi amigo en el medio del cementerio, se podría decir. Y cuando iba a buscarlo a ellos, no encontraba la salida. Se ve que se hace como un laberinto más adentro. Y como no encontré la salida, vi a un tipo apoyado contra una pared, una bolsita, no sé. Y me dice, o sea, no me dice nada. Yo voy, me acerco, le pregunto algo, me mira y desaparece. Desaparece. Yo digo, era pibito, ¿viste? No me acordaba. Existe la leyenda, hay una gran leyenda del tomatín legendario. Entonces estoy empezando a pensar que es cierto. Entonces no estoy loco. Tomé pastillas mucho tiempo. Y
mucha pastilla porque mi familia pensaba que yo era loco porque no me creían la historia. Y dos de mis amigos ese día lo encontraron muerto afuera del cementerio. Re duro, con dos bolsas de merca, pasado en palopa. Ya estamos llegando, padre. Este es el lugar. ¿Lo recuerda de aquella vez? ¿Cómo olvidarme de eso? No hay una noche de frío que no recuerde esa noche tenebrosa en la cual me confronté contra el tomatín legendario. Santo cielo, ya estoy sintiendo el escalofríos. Debes sentirlo, hijo mío. Ahora nos confrontaremos contra el tomatín legendario y haremos que retorne y su alma tome paz. Eso espero. Es un alma que le cuesta mucho dormir. A mí también. He quedado con muchas secuelas después de encontrarme contra el tomatín legendario. Debemos tratar de tener las mayores precauciones posibles, porque esto puede llegar a ser perjudicial para tu salud y para el resto de tu vida. Santos cielos, estamos demasiado cerca. Ten calma, hijo. Ahí está. ¡Santos cielos! Este es el lugar. Hemos llegado. Dios mío. No sé, hace 10 años atrás me encontré con el tomatín. Ese legendario ahí. Me tramó toda mi vida. Soy hijo de puta. ¿Qué siente, padre? Siento la presencia. En este lugar hay mucha energía. Hay energía negativa. El especialista Mauro Tardío ha logrado encontrar evidencia audiovisual del maligno ente que ronda estos lares. Hola Lucho, me acabo de convertir en tomador legendario. Oh. Por aquí es el lugar donde más se ha visto. Este es el lugar donde más se ha visto el tomatín legendario. ¡Oh! ¿Qué está haciendo, padre? ¡Oh, el tomatín legendario me va a poder sexuar! ¡No! ¡No puede ser!